de la palabra. Misal diario para el pueblo de Dios. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, un saludo muy especial para todos ustedes en este día. Como siempre, para nosotros es una gran alegría poder compartir el mensaje cristiano cada día. Hoy especialmente compartimos la alegría por nuestra Madre María. 13 de mayo celebramos a Nuestra Señora de Fátima. El canto nos lo recuerda. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría, allá en Fátima, en Portugal. Esta es una gran alegría para nosotros porque la Virgen María se presentó después de que el Papa Benedicto XV había pedido a los católicos que suplicáramos para que cesara la Primera Guerra Mundial, para que cesara la violencia. Y a los 8 días María respondía a ese llamado apareciéndose a los pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta, recomendándoles rezar el rosario y pedir por la conversión de los pecadores y por la paz del mundo. También nosotros en este mes de mayo, especialmente a través del rezo del Santo Rosario, pedimos la paz para nuestros pueblos, especialmente para los pueblos latinoamericanos que sufren todavía las secuelas de la guerra, de la violencia, del atropello hacia los más débiles y los que sufren. Encomendémonos a la Virgen con toda nuestra confianza, con toda nuestra esperanza. No tengamos vergüenza de acercarnos a la Virgen María, escuchando quizás voces que nos dicen que somos idólatras y demás cosas. No somos idólatras porque sencillamente María para nosotros no es Dios. María es alguien que nos ayuda a caminar hacia Dios, pero no la idolatramos. Ella no es para nosotros Dios. El idólatra es el que considera dioses a personas o algunas cosas. No lo somos en el sentido que no es Dios para nosotros María, sino un ejemplo en el seguimiento de Cristo. Además recordamos que allá en la cruz Jesús dijo a su discípulo: he ahí a tu madre, y dijo a la madre: he ahí a tu hijo, he ahí al discípulo. Es allí en la cruz cuando Jesús nos confía a los cuidados de María y confía a María los cuidados de sus hijos, es decir, de su iglesia. Por eso nos alegramos en cada fiesta mariana. Hoy es una de ellas. Nos alegramos por esta presencia de la Virgen que nos ayuda a conocer y amar a Jesucristo. Nos alegramos por la presencia de María que nos acompaña en nuestro caminar hacia Dios, y a ella nos encomendamos y encomendamos especialmente a quienes sufren, a quienes están enfermos. Los ponemos en las manos de Jesucristo también por intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Fátima. Un feliz día para todos. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información: sanpablo.com.